Eclesiastés es el libro por excelencia que estudiamos en la época de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos. Levante la mano aquí, ¿quién por primera vez está en la fiesta de los tabernáculos? ¿Quién está aquí por primera vez? ¿Ok? Primera vez en la fiesta de los tabernáculos, bueno. Para ustedes que están por primera vez, van a estudiar durante estos días este libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, un rey muy muy sabio que ha existido, y él vivió hace alrededor de 2.900 años, y él escribió los Proverbios, escribió el libro de Eclesiastés, escribió Proverbios y Eclesiastés. ¿Qué otro libro escribió? El Cantar de los Cantares. Exactamente. Entonces, bueno, el rey Salomón en su juventud recibió mucha sabiduría, pidió sabiduría a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que quieras, pidió sabiduría, y agradó mucho a Dios que él pidiera sabiduría, y le dijo, por cuanto no me pediste riquezas y fama, y había tus enemigos, todo eso, bueno, pues te voy a dar lo que pediste, que es sabiduría, y aparte te voy a dar todo esto que me pediste. Entonces, bueno, pues Dios le dio mucha sabiduría, y en esa sabiduría que le dio, escribió los Proverbios. Pero bueno, a pesar de haber recibido tanta sabiduría, no el hecho de que recibiera sabiduría automáticamente le liberó de su inclinación al mal, y pues, de todas las tentaciones a las que somos expuestos, y más como rey, con acceso a toda la lana del mundo y a todas las mujeres, todo, pues también cayó en pecado, cayó en tentación. Pero ya cuando era ancianito, escribe este libro como diciendo, wow, pues aún la sabiduría implica que a veces cometamos errores, y el sabio aprende de sus errores y se hace más sabio. Y entonces ya en su vejez escribe este libro, pues de toda la lección, de todo lo que aprendió. Entonces, como en estos días de los tabernáculos son días en que reflexionamos en lo temporal, en lo pasajero de la vida, de acuerdo a la tradición judía se adoptó este libro que habla mucho de eso, de lo temporal, de lo pasajero, para leerse en los días de los tabernáculos. Así que, bueno, vamos a leerlo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Capítulo 1, dice, palabras del predicador. Esa palabra predicador es la palabra hebrea Kohelet. Kohelet es el título de este libro en hebreo. Casi todos los libros en hebreo tienen el título de la primera palabra con la que dice. Entonces, predicador, Kohelet, en edad, ya la tercera edad. Él ya está en la tercera edad. ¿Y qué hace generalmente alguien que llega a la tercera edad? ¿Hay aquí personas de la tercera edad? Bueno. ¿Qué hacen las...? ¿Qué es lo que más ya como que la gente de la tercera edad como que les gusta hacer? Pues como que convertirse en predicadores. O sea, como que ya estar hablando de todo lo que aprendieron, toda la experiencia, como para que, ¿sabes? Si no vas a cometer, mijito, los mismos errores que ya piensa, por favor. Entonces, pues bueno, en la tercera edad, Salomón se convierte en predicador. Todos al final de cuentas vamos a ser predicadores, les aseguro, cuando llegue la tercera edad. Entonces, escribe diciendo, palabras del Kohelet, del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades. Si algo empiezas a aprender cuando vas llegando ya a la tercera, cuando te aproximas a la tercera edad, es lo vano, lo significado. Cada vez te cuesta más trabajo encontrarte sentido, significado. Cada vez, como que las cosas que realmente te agradaban antes, ya hay un momento en que se empiezan a... Aún las cosas más que más te gustaban, que más te gustan, llega un momento en que ya te empiezan a faltar. Ya cada vez es más difícil que algo te satisfaga. Y más, imagínate como rey. Imagínate como rey, con toda la lana del mundo, con todas las posibilidades del mundo, todos los placeres, todo, y que ya lo probó todo, llega un momento en que dices, otra vez lo mismo, pero es un buffet, un banquete, llega un momento que ya te cansa. Y entonces, así empieza el predicador su libro diciendo, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, dijo el predicador.
De hecho, esa palabra vanidad es la palabra hebel, que es como viento, o sea, como nada. Como cuando le das una mordida a un algodón de esos que venden en las ferias, esos algodones así, rosas, que le das la mordida, se siente dulce y todo en el momento, pero no es nada. O has visto unos de esos panes que se ven así apetitosos, así un pan, unas conchas así, y le das la mordida y aire por dentro, no tiene nada, no tiene sustancia, no tiene nada. Bueno, así es viento, hebel, nada. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo en este mundo es vanidad, todo en este mundo es vanidad. Una película que se hizo muy popular, incluso en el ámbito de los jóvenes, es la película de Matrix, que habla de que todo esto es como virtual, todos vivimos en un mundo virtual. Y a muchos que les gusta la ciencia ficción y todo les gustó, pero incluso a nivel científico hay algunas teorías interesantes, basadas en cosas que yo no entiendo, pero física cuántica y cosas así, de que en realidad todo esto que vemos es como virtual, o sea, basado en cuestiones, les digo una vez más, yo no entiendo, de los átomos y de la masa y de lo que hay y todo el rollo, en realidad todo esto es como virtual. Entonces, esto así en un momentito se toma y entonces viene lo verdadero. Entonces, ¿qué descubrió el predicador? ¿Qué descubrió sobre su tercera edad Salmón, después de todo lo que se metió, todo lo que disfruté, todos los placeres, todo lo que descubrió? Es como un algodón de azúcar, como una concha así, vanidad de vanidades. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Para qué tanto afanarse? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Una de dos. Platica casi casi con cualquier joven de esta generación, pregúntale cuál es su máximo deseo, qué es lo que busca, te vas a dar cuenta que en esencia lo que busca es hacer dinero. Bueno, pero ¿para qué no? Para viajar, para conocer, para comer, para todas esas cosas. Bueno, aquí tenemos a alguien que ya lo hizo. ¿Y qué dice? Bueno, ok, sí, hice dinero, pero voy a perder. ¿Y? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar donde todos los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Esto es algo que por ahí empieza el tema de vanidad de vanidades. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay Señor, por favor, concédeme este deseo? Ya cuando tenga esto, ahora sí, ya estoy feliz. Ahora sí, ya voy a sentarme a disfrutar ya. ¿Y qué crees? No. Y lo que tanto pensabas que te iba a satisfacer, a llenar, a dar la felicidad ya perdurable, ya. Ya te cansa, ya te harta, ya, bueno, pues ya. Y ahora, ¿qué sigue? Y ahora que el ojo vea más, y ahora el oído oye más, y ahora el paladar quiere buscar otra cosa nueva, y siempre es querer más y más y más. Es la naturaleza. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora, esto no es nuevo. Tampoco podemos culpar a los jóvenes, porque también hay muchos que los jóvenes de hoy en día, no. Los jóvenes de hoy en día, pues tú eras igual, yo era igual. Yo era igual, exactamente. No ha cambiado todo. No ha cambiado nada, seguimos siendo seguimos teniendo las mismas inclinaciones, las mismas inquietudes. En esencia, seguimos siendo los mismos seres humanos,
con las mismas inclinaciones hacia el mal, igual. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Obviamente no está hablando de tecnología, no está hablando de eso, está hablando así de, en general, cosas de naturaleza humana, cosas de esta creación. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir, a investigar y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué terminará esta sección así como tan pesimista? ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué crees? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Por qué dirá eso? Pues por lo que dice anteriormente en el versículo 15, lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. ¿Cuántas cosas incompletas, cuántas cosas que necesitan corregirse, resolverse, cuántos problemas hay en la humanidad? Si te pusieras a tratar de corregir, de resolver todos los problemas de la humanidad, por mucha sabiduría, por mucho conocimiento que tengas, ¿alguien aquí se siente capacitado? ¿Alguien aquí se siente capacitado, capacitada para recorrer todos los países de la Tierra y resolver todos los problemas del mundo con todo el conocimiento que puedas adquirir? Entonces, ¿cómo te sientes? Y dices, yo sí voy a cambiar el mundo. A ver, métete a las universidades, métete todas las carreras, todas las profesiones, todos los doctorados, aprende todo. ¿Quieres que puedes enderezar tu torcida? ¿Y crees que puedes enderezar lo incompleto? ¿Crees que puedes completarlo, lo que está incompleto? ¿Crees que puedes enderezar lo torcido y completar lo que no está completo? ¿Quién se siente capacitado? Entonces, no importa lo que hagas, lo que estudies, no importa, no lo vas a poder lograr, no lo vas a poder corregir. Entonces, no quieres nada. Ya nos quedamos así todos deprimidos. Bueno, ahí no termina. Podríamos así ya quedar todos deprimidos, ¿no? Pero calma, todavía no termina. Sigue el siguiente capítulo. Y esto es para que, o sea, con el primer capítulo es como para que no te la creas y que, ¿sabes qué? Cálmate, no te sientas el superhéroe, tú no vas a cambiar al mundo, tú no vas a restaurar a la iglesia cristiana, no vas a hacer que todos los suyos vengan de Yeshua, o sea, cálmate, no te la creas, no alucines, también haz tu parte, pero eso no va a suceder. Y es el tema, conocimiento añade dolor, la sabiduría, todo eso que te duele, porque tú quisieras hacerlo. O sea, si yo tuviera aquí una varita mágica y ya todos los cristianos ya están aquí en Amishab y todo, los judíos que vienen de Yeshua, y ya el mundo feliz, no, pues, sería increíble, pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Entonces, bueno, por eso el conocimiento añade dolor. ¿Quieres que todo el mundo lo conozca? ¿Quién ha experimentado esto?
que quisieras, que tú tienes incluso el conocimiento y la sabiduría para resolver los problemas de tus familiares. Y no te pelan. ¿Te duele o no te duele? Pues, no lo pasa. Pero bueno, seguimos adelante. Dije yo, en mi corazón, yo creo que Salomón también hay que entenderlo un poquito. Porque, ay, como Salomón, qué bárbaro, cómo se tiró al vicio y se tiró. Yo creo que también Salomón, con toda la sabiduría que recibe, voy a cambiar el mundo, y dice, se da cuenta, no, no se puede. Pues ya me voy a los placeres. Y no, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Ok, no voy a cambiar al mundo con toda mi sabiduría. Órale, me voy al otro lado, me voy a los placeres, a los bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirves? Ok, órale, a la diversión. Y dice, pues está, como un loquito, risa y risa, y también. ¿De qué sirve esto? ¿Al placer de qué sirve esto? Propuse en mi corazón, porque pues el placer también poco te dura. O sea, un momento, ya, se acaba. Tú quieres más y más y más. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Ok? Salomón se dio cuenta que, bueno, la mayor parte del mundo se la pasa buscando placer. ¿Ok? Y no vio, bueno, el conocimiento, la sabiduría, pero no, eso tampoco. Placer. A ver, toda la mayoría de la gente, ¿qué anda buscando? ¿Qué anda buscando ahorita en esta generación y todas las generaciones? ¿Qué anda buscando? Pues evitar el sufrimiento, el dolor, y ¿qué anda buscando? Placer. Placer, deleite. Para eso es el dinero, para más placer, más deleite. Y, pues, empezó a buscar eso. Dice, quise investigar qué es lo que buscan, cosas pues, que andan. Te hace el placer, te da la fama, te hace el poder, te hace el dinero. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Dice, wow, a pesar de esto que se pudo haber ya perdido totalmente, conservó su sabiduría. Eso fue una palomita ahí, al final regresó. Ahorita pues, le está describiendo esto, es que mantuvo su sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, aburrida. Por tanto, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría?
esta también es vanidad. Y quizás aquí fue hasta, tuvo hasta una visión profética, Salomón. Fíjense todo lo que almacenó Salomón al clímax de la abundancia que llevó a Jerusalén. Y él dijo, ¿y quién sabe si después vendrá después de mí un hijo que sea necio? Y se dote todo lo que yo almacené. ¿Y quién creen que, y qué creen que pasó? Hijo de Salomón, Roboam. ¿Y qué hizo Roboam con todo lo que almacenó y todo el trabajo que le costó a Salomón y todos los proyectos y los arquitectos y los ingenieros y todo lo que hizo? Llegó su hijo y se lo cortó eso. Ay, Señor, ayuda a Dani, ayuda a mis hijos. ¿Dónde está Dani? Ya fue. Ya está Dani. ¿Dónde está? Ah, no, ahí está. Está en la hamaca, mira. Ah, qué bueno que está ahí, ahí, escuchando la palabra siendo sembrada en su corazón. Pero vean cómo Salomón, pues sí, llega un punto en que tú dices, bueno, pues sí, qué trabajo, qué lindo, grandes proyectos y todo, pero todo eso te muestra lo temporal, lo pasajera que es nuestra vida. Y te digo, nos va, en todos los capítulos, nos va a acorralar de plano en sentirnos deprimidos, en sentirnos, sí, pero pues esto sí está mal. Ya no se preocupen porque al final ya te dice cómo no sentirte deprimido. Pero esa es la razón por la cual cuando se estaba consolidando el canon o cuántos libros de los que existían en la literatura judía iban a ser incluidos dentro del Tanaj o las escrituras sagradas, esta era una de las razones por las que los, pues, los hombres de la gran asamblea, los rabinos, los encargados de hacer el canon, pues dudaban si incluir este libro, porque está muy pesimista. Está así como que, híjole, pues este libro que tiene de inspirador, o sea. Pero bueno, es porque, por dos razones. Una, por lo que dice al final, y otra, por la frase que se repite una y otra vez, y es debajo del sol. Entonces, bueno, pues ese es el propósito, ubicarnos en que debajo del sol, en que esto no es la meta. Esto no es la meta. Por eso es que Dios no ordenó jamás que se construyera un templo de piedras. Él no ordenó eso, ordenó que se hiciera un tabernáculo, pero no un templo de piedras. Te digo, esto es temporal, aquí estamos ensayando, estamos jugando, este es el salón de clases, estamos ensayando, les estoy enseñando cuestiones de carácter, cuestiones de fundamentos eternos, pero todo esto es temporal, así que no se aferren a las cosas de este mundo. Debajo del sol todo es virtual, vanidad de vanidades. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Por qué? Pues porque tú valoras y aprecias las cosas porque te costaron. Pues cuando a ti te costó trabajo, cuando estuviste aquí con el machete y con las tarantas y todo, y haciendo todo eso, o sea, las cosas que haces te costaron y, pues, o sea, las aprecias mucho, las valoras. Pero cuando viene alguien que no le costó nada, es lo que está diciendo. Dice, entonces, yo no voy a ser permanente, yo estoy aquí de paso y voy a tener que dejar esto a alguien más aquí. No le costó, ¿y qué dice? También esto es vanidad. Grande. Todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Qué terrible que ni siquiera en la noche, que ya descansa, ya trabajaste todo el día, ya descansa en la noche. Y qué terrible que a veces cuando estás muy afanado y trabajando en algo, ya en la noche ya es para que descanses. ¿Y cómo está la mente? Y no para la mente, y no para, y no para, y no para, y no para, y quiere seguir. Oye, ya está todo el día, mañana va a ser otro día, ya en la noche, por favor, duérmete. No es una tortura en la noche que no
que no puedas detener el cerebro de pensar. Es una tortura no poder dejar de pensar. Una tortura. Sería increíble tener un switch, ¿no? Aprietas un botón. O sea, que no sean pastillas o algo, porque pues, bueno, también están las pastillas. Pero sería increíble un switch. Me encanta haber creado la alternativa a las pastillas, a las píldoras, con los estudios, las grabaciones que he hecho. De verdad, o sea, de hecho ya me di cuenta que mis principales fans, ya me di cuenta, si yo hago un análisis de la población que más escucha el estudio de la Biblia, generalmente son mujeres de la tercera edad. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes qué? Es que yo empiezo a escuchar tus grabaciones y me encanta. Me tranquilizan, me relajan. Ya descubrí por qué les encanta después la vida. Entonces, increíble. O sea, si puedo darle una solución a este mundo para que dejes de revolucionar, piense que ya te puedes relajar. Sí. La técnica para no llegar a eso. Okay. ¿Cuál es la técnica? Nos pone palomitas. Ah, ¿pero en la noche o qué? No, pero en la noche, imagínate. Pero bueno, entonces, eso es, o sea, eso es lo que está reflexionando el rey Salomón. Imagínate cuántos proyectos tenía en la cabeza el rey Salomón. ¿Te imaginas? O sea, porque entre más recursos, entre más dinero tienes, pues también tienes acceso a hacer más proyectos y más y más y más y no hay límite. Entonces, imagínate todo el dinero que recibía Salomón y pues, si recibió sabiduría para administrar ese dinero, pues no sería tan tonto de ya no hacen ese dinero y ya lo dejo ahí inactivo. No, ahora este dinero lo tengo que hacer trabajar y conducir, no lo voy a tener ahí, ¿qué voy a hacer con él? Y a ver, y otro proyecto, y otro. Por eso, y viñas, y cantores, y naves que fueran a Tarsis, y que traigan pavos reales, y monos, y todos los proyectos que te vienen en la cabeza. Pero, pues, ya cuando tienes la cabeza girando tanto, ya a la hora de dormir, pues ya no la puedes dejar de girar. Entonces ahí es donde dice, ¿para qué? Vanidad de vanidades, y todo esto que me costó y luego va a venir alguien que no le costó nada, es se lo va a botar. Dice, no hay cosa mejor. Y aquí ya empieza él a darnos destellos de grandeza, de sabiduría. Es algo que yo mismo estoy queriendo experimentar y compartir con ustedes. Y es lo que dice aquí. No hay cosa mejor para el hombre, y en este contexto, el hombre que está en ese contexto de acelere, de proyecto, de... Okay. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahí subraya eso. Vamos a detenernos un momento y esto es lo que apenas se está empezando a difundir mucho y está de moda con el famoso concepto del mindfulness. El mindfulness es, ¿sabes qué? Enfócate en el presente, piensa en el momento, disfruta el momento, deja de estar nada más pensando en el futuro. Bueno, esto es sabiduría ya de hace 30 años. Que ahorita se está poniendo de moda, bueno, aquí ya Salomón lo dice. Y es aprender a disfrutar el proceso y no solamente el fin. Esto es algo que para mí fue revolucionario, porque yo siempre fui formado, y muchos, la mayoría de nosotros hemos sido formados en el pensamiento que está enfocado en logros y en metas. Casi todos nos han entrenado a estar pensando solo en logros y metas. Entonces el problema de enfocar toda tu mente en metas y logros, pues es que entonces pues como que ya no disfrutas el
presente, como que siempre tu mente está en el futuro. Siempre tu mente está pensando, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. Y estás obsesionado en llegar, llegar, llegar. Y no te importa sobre quién pasas, ni no. No aprecias muchas de las cosas del presente, no tienes tiempo para nada, ni para nadie, porque tú estás obsesionado en llegar a la meta. Y luego llegas a la meta, y ahí es cuando se siente un vacío, porque pues ya llegaste a la meta, pero luego ves todos los heridos que dejaste en el camino y todo el desastre que hiciste para llegar ahí. Y entonces dices, pues, no vale tanto la pena que digamos. Y entonces ya va, ah, bueno, ya logré esa meta, pero ¿qué te dice ese enfoque y esa mentalidad? ¿Qué te dice? ¿Ya lograste esa meta? Pues nada, que sigue. Y así te la vives toda la vida. Y por eso es que muchas veces yo veía mi vida como si fuera un tren bala. Hasta que empecé a aprender también, tanto de la Biblia como de, pues, sabiduría que hay también, bíblica, de, bueno, esa no es la única manera de pensar. También está la manera de pensar de disfruta el trayecto. No te enfoques en metas, sino enfócate en el proceso, enfócate en las personas, enfócate en cada momento. Eso, o sea, no quiere decir que sea una u otra. Puedes seguir teniendo metas y todo, pero sin dejar de disfrutar el momento. Y eso es justo lo que dice acá. Ok, aquí está el contraste. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Como dice el principio por ahí, no por mucho madrugar, amanece más temprano. O sea, la vida continúa. No por tener una meta vas a dejar de ocuparte de cosas que necesitas, como cuidar tu salud, como cuidar tu parte social, convivir con otras personas, como la parte espiritual, obviamente, como la parte intelectual, superarte, aprender, leer, ser una mejor persona cada vez. Entonces, no por tener una meta, es que no tengo tiempo para todas estas cosas. Ahorita no tengo tiempo para hacer ejercicio, para comer bien, no tengo tiempo. La meta. ¿Y qué pasa? Pues a lo mejor si llegaste a la meta, pero llegas hecho pedazos y ya no puedes disfrutar la meta. ¿Cuántos casos así? Gente que sacrificó todo, descuidó muchas cosas del presente por llegar ahí, y ya cuando llegó ahí, ya ni lo puede disfrutar. Entonces, cada día tienes que tener una agenda que te asegures que esto que te hace disfrutar de la vida, como estar sano, como tener relaciones sanas con otras personas, como aprender, lo que hemos hablado, los cuatro fundamentos, ¿se acuerdan? Aprender, uno de los fundamentos es aprender, otro de los fundamentos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el otro fundamento? Amar, aprender, dejar un legado. Era cuatro. Amar, aprender, dejar un legado es el cuarto. Amar, aprender. Bueno, ¿qué tienen aquí? Están en el curso de Edifica mi casa. Amar, aprender, vivir. Exacto, aquí tenía. Luis Miguel, un aplauso a Luis Miguel, que es el alumno más longevo de toda la comunidad de escuela, yo creo, de los que quedan, porque ha habido, pero de los que quedan es más longevo, entonces sí, claro. Entonces, ok, cuatro fundamentos. Número uno, vive. No por tu meta que tienes en el futuro, que no sabes ni siquiera si vas a llegar ahí, dejes de vivir. Y para vivir, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para vivir? Vivir en toda la plenitud de lo que la palabra es, vivir. ¿Qué es para vivir en toda la plenitud? Pues necesitas estar sano,
necesitas tener buenas relaciones interpersonales, necesitas desarrollar tu cerebro, tu mente, necesitas la parte espiritual. Entonces vive, ama, vive, aprende, okay, vive, para poder vivir tienes que aprender, aprende continuamente, aprende, 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 ama, y cuatro, deja un legado. Disfruta el proceso, disfruta el viaje, ve viendo a través de las ventanas, no nada más vayas viendo la máquina, el piloto, a dónde va, no, ve viendo las ventanas. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y este versículo, versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Esto tiene que ver con, ¿se acuerdan? El principio de Pirkei Avot, y Meina Niri, ¿sí? Si no soy por mí, entonces ¿quién? Y si solo soy por mí, entonces ¿qué soy? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Tiene que ver con eso. Ok, si yo no lo hago, si yo no me cuido, si yo no veo por mi bienestar, ¿quién lo va a hacer? Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, y esto es sumamente relajante, esto es sumamente así como para que ya te relajes y entiendas que no depende tanto de ti, que no depende todo de ti. Es importante trabajar, es importante tener talento, es importante tener metas, es decir, ok, sí, pero puede ser que tengas todo eso y aún así no logres absolutamente nada. Y aquí esto es lo que me... Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Tan tan. No importa cuánto te eches, o sea, hay que echarle ganas, pero al final, si le agradas a Dios, Él te va a dar todo lo que anhelas. Todo lo que anhelas se te va a dar. Entonces, tranquilo, no depende tanto de ti. Pero si lo haces a tu manera, pues, ¿qué dicen? Ok, te va a dejar acumular. Ya cuando hayas acumulado, ok, vamos, te lo pinta y se lo da al que le agrada. Y entonces te quedas así como que, wow, también es tu pinta. Wow, Señor, qué sabias palabras, Señor. Qué sabias palabras del rey Salomón. Es inteligente el que aprende de sus errores, pero es sabio el que aprende de los errores ajenos, Señor. Y seguramente nunca tendremos todas las experiencias, todas las riquezas, todo lo que Salomón alcanzó, pero podemos beneficiarnos de su sabiduría, podemos beneficiarnos de lo que él aprendió para dejar la necedad de perseguir el viento y de perseguir lo que él ya se dio cuenta que no aprovechó. Esa aflicción del espíritu. Enséñanos en estos días y que al terminar estos 8 días seamos más sabios, que desperdiciemos menos nuestro tiempo en perseguir el viento, vanidad de vanidades. Entonces, en nombre de Yeshua, amén. Muy bien, vamos.
José, tu siervo David, sobre el pueblo ser el rey. Por siempre guardaremos y andaremos en tu ley. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar verdad. Dios de pacto eres.